Hola mis niñas, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, lo prometido es deuda. Vamos a hacer, les voy a dar el tip del desmaquillante que yo hago. Aparte de desmaquillante, yo lo uso, o sea, me desmaquillo, me lavo mi cara, me hago mi tratamiento y ya que tengo mi cara lavada, me vuelvo a echar en todo mi rostro este tratamiento, ¿ok? Es buenísimo. Lo que vamos a necesitar, este yo lo compro en Walmart. Me sale como $1. Es para poner todos los ingredientes. Yo uso un embudo para que no se me riegue y una medida de una cucharadita. ¿Sí? Los ingredientes van a ser el aceite de coco. El aceite de coco, chicas, lo encuentran en Walmart. Yo lo compro en Walmart. Me gusta mucho este. Y recuerden que tiene que ser un refinado, tiene que ser 100% orgánico y virgen. Bien importante, si lo compran ya refinado, eso ya no sirve porque trae, ya viene procesado, ¿ok? La glicerina, es esta la compran también en Walmart, en HEB, en CVS, en Walgreens. Está en el área de las farmacias. El aceite argan, este yo lo compro en, ahí se me fue el nombre, en Burlington. La rosa mosqueta. Esta, yo batallo mucho en conseguirla y la he encontrado en Walgreens. ¿Sí? Vitamina E. A ver si se ve. La vitamina E también la compro en Walmart en aceite. El aceite de aguacate también la consiguen en HEB y Walgreens. Es donde las encuentro. Y el aceite de oliva, ¿ok? Igual, extra virgen. Bueno, entonces vamos a empezar. Van a abrir su frasquito. Pongo. Este tratamiento a mí me encanta porque o sea, yo tenía, estaba haciendo muchas arruguitas, las manchas. No, 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 es una bendición. Ok. Yo de esta le echo cuatro de estas de aceite de coco, ¿ok? Una, dos, tres, cuatro, ¿ok? No se les va a quedar lleno el frasco, se lo pueden estar haciendo constantemente y eso es para que no se haga rancio ni. Vamos a echar dos cucharaditas de aceite de aguacate. Una, dos. No la voy a tirar. El aceite, igual, dos. Ahí les puse toda la información de los aceites que hace cada cosa. Era importante para que sepan qué hace cada cosa. Aceite de mosqueta, igual, vamos a echarle dos. Una, dos. El aceite de argan, igual. Una, dos. La glicerina, igual. Una, dos. Verán, hay varias chicas que ya están haciendo este tratamiento y les ha encantado. Silvia, a ver si puedes ver este video.
porque creo que tú lo estás haciendo y me has comentado que te ha ayudado bastante, que incluso me has dicho que te han comentado. El aceite de oliva le van a echar dos igual. Una y dos. Así que chicas, bye bye arrugas, bye bye manchas, y qué mejor que natural. Sin químicos, ya lo revuelven, más o menos es lo que queda, ¿sí? Lo revuelven bien. Y ahí está, lo tienen en su baño, y cada vez que se vayan a desmaquillar lo usan. Cuando se laven su cara, úsenlo para dormir, úntenselo en su cara, después échense su crema humectante, no se quiten el aceite, igual en la mañana lo pueden usar. Y antes de lavar su carita, les recomiendo el hielo, chicas. Cada vez que se laven su cara, échense su hielo. Eso les ayuda a la flacidez de la cara, les ayuda también para las manchas, les ayuda para las arrugas. Tiene unos beneficios el hielo. Bueno, a lo que iba. Se lavan su cara en la mañana, se echan su aceite, se echan su crema, pero muy poquito échense, ¿ok? Porque pues, si no les va a quedar la cara bien grasosa. Se ponen su crema hidratante, ya se deja que se absorba y ya se pueden maquillar. Y su bloqueador, chicas. Y listo, bien sencillo. Bien sencillo. Y los beneficios son los importantes que tienen. Verán, ya verán, en una semana me dicen cómo les va cambiando su cara. Es rapidísimo los efectos de este aceite. Bueno, hermosas, pues espero que les haya gustado este tip. Seguimos en contacto y pronto les seguiré haciendo más tips. Besos, buenas noches. Bye.